Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Estamos en el Mirador El Chaparrón de Nueva Concepción, en la carretera que conduce hacia Santa Ana, pero por el lado de Metapán. Este se le conoce como el Observatorio Turístico de Nueva Concepción. Déjenme contarles que tenemos una vista impresionante donde ustedes pueden venir a disfrutar en el transcurso, pues, de la mañana o la tarde, para que ustedes vengan con su familia. Pasan por acá cuando se conducen hacia el lado de Metapán o viniendo, pues, para Chalatenango, y ustedes pueden observar parte de lo que hay de Nueva Concepción. Está también la vista hacia el Cerro de Zihuatán, lo pueden ustedes observar. Se encuentra allá la mujer acostada. Recuerden que de Zihuatán se ve parte, pues, también allá de Aguilares. Y además podemos observar al fondo, pero por las nubes aún, se logra ver el volcán, pues, de San Salvador, y vemos que Nueva Concepción, pues, es un valle, de hecho. Por eso ustedes van a ver planicie y se ve un poco, pues, árido, porque ya estamos entrando, pues, en la época que le llamamos acá en El Salvador, pues, verano, que en realidad, pues, es la época no lluviosa. Por eso es que se tiende a tornar un poco así la vegetación, se ve un poco café. Sin embargo, hay diferentes tipos de cultivos. Recuerden que Nueva Concepción tiene mucha ganadería, mucha agricultura, y que, si no me equivoco, están cerca de celebrar también sus fiestas. Así es que los invitamos para que ustedes vengan a conocer cada uno de los diferentes atractivos naturales y culturales en este segmento de PH Vagando. Sean ustedes también partícipes, turistas de PH, para que puedan conocer también con nosotros. Así es que cuídense mucho y por favor no olviden suscribirse, compartirlo, activar la campana para las notificaciones, y acompáñenme en cada uno de esos segmentos. Y muchas gracias. Se cuidan. Besitos para todos.